Bien, amigos, pues aquí estamos aguantando la cuarentena, encerrados, voluntarios. Y pues hay que cocinar. El día de hoy he cocinado pues un pescadito con poquito de verduras, de brócoli y tomate para que sea saludable. Recuerden que tus alimentos sea tu medicamento y tu medicamento tus alimentos. No hay que entrar en pánico ni desesperarnos. Esto primeramente Dios va a pasar. Recuerden que Dios tiene todo controlado y acomodado. Ahorita voy a preparar unas papitas para hacer unos tacos. Aquí les preparé frijolitos y pues esto es lo mismo de ahorita. Entonces, pues bien, amigos, no entremos en pánico. Hagamos acción, hagamos trabajo en el hogar, pongámonos a lavar trastes, lo que sea. Pero hagamos algo. Cocinémosle a la familia. Hoy que están de vacaciones. Bueno, aquí estamos de vacaciones y sin sueldo. Eso es lo más triste. Porque no hay trabajo, no hay sueldo. Aquí en América no trabajas, no te pagan. Sorry, ese es el problema. Entonces, los negocios que se cerraron, pues a mí me afectó mucho porque lo mío es parte del restaurante. Entonces, como es parte del restaurante, pues ahora sí que nomás lo cerraron y estamos a nuevo aviso. Y pues yo creo que dijeron que casi hasta el día 8, el día 10, un mes más. Pues es triste, pero pues ni modo, los biles no paran, hay que pagar los biles. Pues aquí estamos, amigos, echándole ganas y espero que también ustedes le estén echando ganas. Que no se desanimen, que pues mucho ánimo y pues ánimo a la vida, no hay que estar tristes. Cocinemos, hagamos algo porque el estrés nos gana. Así como los niños se desesperan, así nos desesperamos también los adultos. Pero si le echamos ganas, pues vamos a sobresalir. Bien, pues cuídense mucho y pues aquí seguimos echándole ganas a la vida y pues ánimo, gracias a Dios estamos vivos. Esa es una gran ventaja, que gracias a Dios estamos vivos. Y pues mientras estemos vivos hay que echarle ganas. Y los que están por ahí enfermos, pues ánimo, una lluvia de bendiciones. Y pues los que le están echando ganas a cocinar y a prepararle a la familia, ánimo, bien, qué bueno, amigos. Pues bien, amigos, dejamos el video y pues síganse divirtiendo a la vida. Y pues aquí estamos en la cuarentena, como les dije al inicio, cuarentena voluntaria. Aquí si sales a manejar o sales a la calle, te para la policía, te da un warning, un ticket o algo. Si te vuelven a agarrar otra vez, tienes que justificar a dónde vas y a qué vas. No es fácil ir a la calle, la verdad. Pero bien, pues aquí seguimos voluntariamente mejor en casa. Tranquilos en casa, saludables en casa. ¿Qué vamos a sacar a los hijos? Mejor cuidemos a la familia, porque si están enfermos, enfermo un niño, un alguien, también nos enfermamos nosotros. Y luego ahorita peor, sin dinero. Ay, papá, ya nos viéramos. Pero pues bien, afortunados los que tienen sueldo, los que les van a pagar, y pues de modo. Aquí seguimos, amigos. Mucho cuidado a la vida. Si no tienes a qué salir, no salgas. Y si tienes que salir, pues ánimo, juégatela. Tienes que salir por algo, tiene que ser válido. Si no, ya sabes. Te dan tu ticket, un warning o una infracción, o te detienen o algo. Bien, pues dejamos este video y pues que tus alimentos sean tu medicamento. Y tu medicamento, tus alimentos. Hasta el próximo alimento. Bye, bye.